Hola, estamos aquí para avanzarle un ratito más a Persona 5 Strikers y pues vamos a seguir explorando la cuarta cárcel, si no me equivoco, si no mal recuerdo, es la cuarta cárcel, es una cárcel terrorífica. La verdad que esta zona, esta islita se puso bastante ayer que lo estuvimos jugando. Así que, gente, vamos a seguir avanzando con la aventura. Eso, me arrepiento de eso. Bueno, igual lo que puedes hacer es no guardar y haz de cuenta, cierras el juego, vuelves a abrir, te vas a quedar en tu último punto de guardado y pues como quiera puedes elegir la otra edición. ¿Qué has pensado en hacerte un stream loots? Lo de las cartitas, sí lo he pensado, pero no es como, no es como que tenga tanto público para lo de stream loots. Aparte, cuando estoy jugando juegos single player, no me gusta así como que, por ejemplo, bueno, cuando es un juego como persona, sí, que sí. Juego tan especial, sí procuro no poner nada de alertas, nada. Pero por lo demás, sí. A ver si luego lo reconsidero. Ok, bueno, pues vamos ya hacia la voz misteriosa. Ah, sí, cierto. Igual, Sophie estuvo investigando ahí. Parece ser que en la cárcel encontró a una voz que le recordaba a ella. Así que, bueno, pues gracias por la alerta, por el post, no sé qué me dieron. Pero muchas gracias. Igual, vamos a continuar con la aventura, ¿sale? Gracias. Vamos a cargar datos. Gracias, Alexi. Gracias. Es que tengo las alertas desactivadas. Todas las alertas las tengo desactivadas por cuál persona. Sí. Muchas gracias, Alexi. Vamos a ver. Creo que debemos. Vamos a salirnos. Estamos aquí en la cárcel, pero de momento vamos a salir porque estábamos muy, muy bajos de vida. No lo veía tan recomendable seguir peleando. Oh, hola, Mark. Bienvenido al stream. Muy buenas, KFC. Bienvenidos. No, todavía no llegas aquí, Mark. Ok. Vamos a infiltrarnos otra vez. Y... sí, let's go. Ahora sí, como quiera, ya recuperamos salud y puntos de energía. No nos vamos tan mal acá. Yo pensé que ya me has rebasado, Mark, porque pues ayer fue sábado y que a lo mejor tuvo más chance de jugar todo el fin de semana. Isa, ¿viste el dibujo que mandé? Sí lo vi. ¿El de Goku? Sí lo vi. Igual no sé si reaccioné, pero sí me lo vi. Sí, era un dibujo de Goku. Sí, te quedó muy chido. Te quedó muy bacán. Bacán, no vaca,
Bacán, bacán. Bacán es genial en Chile. Ay, justamente llegué a la parte que ese hombre nos quería atacar en la noche. Ah, bueno. Yo ando explorando la cárcel. ¿Para cuándo nuevo video? Pronto, que nada más me llegue el Persona de Play. Ya me llegó el de Switch. Me llegó el Steelbook también del Persona. Nada más que me llegue la versión de PlayStation y va a haber un unboxing. Y cuando termine de jugar Persona 5 Strikers, se viene reseña, gente. Ok, vamos a ver. Vamos a ir al punto de control. Laboratorio sur, laboratorio norte, la cárcel Okinawa. Ok, aquí nos quedamos. Vamos a llevar al amor de mi vida. Vámonos con Joker, Ryuji, Han, Toto. También puta, porque es la navegadora. Ok, vamos a ir avanzando. Igual, sé que me han puesto muchos comentarios ahí con todo el video de Pyra, con los episodios de Persona. Sí, no se preocupen, los voy a responder a la brevedad. Yo creo que ya mañana checo todo lo que me han puesto. Sí. Our he tenido semanas ocupadas, gente, por lo del trabajo y así. Ya, semana voy a estar. Yo, I found a treasure chest. What is that? I can see it. Pero lo que más quiero es jugar Persona. Vamos. ¿Era débil esto? Hola, Adri, muy buenas. Here's hoping the next one's just as easy. There's a powerful enemy nearby. I can sense it. Puede ser porque casi ya los personajes en Elite le van pegando los 8 millones. De nada, Alex. Pero no, de todos modos, sí. Sí los dejo, gente, sí. Puedo ver todo lo que me... What's that? Ahorita sí he tenido unas semanas ocupadas. Bueno, ya les había comentado. Ya terminé de renderizar todo Persona 5 Royal. Ya nada más es cuestión de que lo vaya a subir. Pero yo creo que esta semana subimos todo. Empezamos a subir Persona 5 Strikers. Focus. A ver, esta cofre, pero... Ah, ok, sí, es cierto. This one, right? With the drop on him? There's a shadow nearby. Fire! Be careful. Fire! Here in our way. Let's move them aside. That's the damage you're mine. Go! Me pegó. Take the perfect attack! Send them to there! Let's go! Close! Fire! That was better! Clear attack! Te queda bien la máscara, Misa. Si te parece, Joker. Muchas gracias. Fire! Y tuve que meter tiempo y dedicación ahí al cosplay. Desde el año pasado que lo tengo y llegó el momento de reutilizarlo. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, aquí andamos jugando Persona 5 Strikers. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Hace rato que no te veía. What's that? I can see it. Pues sí, todo de maravilla. Todo de maravilla siguiendo el Persona 5 Strikers. Focus. Bajando por aquí. Ready anytime. Just say the word. Let's
Reveal your true form. Fucking shadow. We're in a good spot. Luna! Take this. Oh my god! Let's steamroll you down there. Don't overdo it. You're mine. Take this. It's tough, but it's weak to fire. You can handle it. Burn it up. You're almost good for superhero attack. The end is in sight. We can do it. Come. I'm a sick. Vamos. No, perdí el récord. Quería bajarlo toda la vida. ¡Vamos! ¡Taco vos! ¿Se acuerda de cuando Misa jugó Super Mario Bros. 3? Lo he jugado dos veces en stream. Hace poco, hace unos meses, más o menos, y hace como unos 3 años me lo jugué. Tiene bastante rato, como entrar al colegio y eso, pero estoy pensando en ti estos días, cómo ya rato sin verte. Entonces eso no tiene nada de malo. No te preocupes, pero pues de momento me ha ido bien y espero que te vaya muy bien en el colegio. Que pues primero la educación. Pero me alegra que sigas streameando. Pensé que había dejado tu canal porque no me llegan notificaciones de tu stream. No, sí, te había dejado un poquito inactivo, pero ya he regresado un poco. What's that? Estaba ocupado por el trabajo y así. Focus. Sí, ya conseguí trabajo y I can see it. Últimamente me consume más tiempo ya. What's that? Sí, me da tiempo a veces de streamear, pero hay veces en... prefiero descansar. Okay. What's that? Look, a treasure chest. Wasn't there a checkpoint around here somewhere? That one looks painful. What do we do? Okay. Focus. What's that? Focus. I can see it. What's that? Estaba pensando en entrar a trabajar como ayudante de cajero en supermercado o en el McDonald's. Es muy bien que te metas a trabajar, Javi. Igual no sé si hayas trabajado anteriormente, pero como quiera, nada como recompensando tu esfuerzo y pues ya. Eso sí, diría que no descuidaras la escuela por el trabajo. Shadow looks hard to beat. Nunca viene mal tener un trabajo. Como quiera, pues trabajas, te compras tus cosas. Pues te agarras tu dinero. Is that all you got?
it. Hey, cuidado con... Las últimas cosas que he hecho es subir video a mi canal y he intentado streamear, pero no me va muy bien en eso último. A veces paso una hora y nadie se une a comentar ni hola. De hecho, así se empieza. Yo empecé así. Eso es normal. Normal de que... Nada te garantiza que vaya a ir gente a tu stream. Igual, incluso me pasó a mí. Pero si tú sigues con la constancia, en algún momento alguien se va a llegar a pasar. Emma de Misa, cuídate y éxito. Muchas gracias por pasarte el éxito. Estás súper. Yo sé que es frustrante, digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y... Es que... Uno debe comprender que... Que a veces la gente no... No siempre puede pasárseles. Yo agradezco el tiempo que ustedes me dediquen, ya sea un minuto, ya sea nada más un saludo. Eso tengo que seguir. Por ejemplo, trata de jugar también algo que... Si tú vas a buscar streamear por querer platicar con gente, no como... O sea, yo por lo regular yo agarro un juego ya si... Y yo realmente quiera jugar, independientemente si la gente lo quiere ver o no, pues ya, ya va variando de la persona. Ya va dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo estoy jugando un juego porque me la estoy pasando chido. Ayer ni jugué Smash por jugar Persona 5 Strikers. Y no sientes tanto ese peso de que, es que nadie me está viendo en stream. Yo trabajaba antes, mi primer trabajo fue cuidar la pared de una señora a los 5 años. La pared. Pero ya hablando más serio, ya trabajó en eso de cajero. Pues mira, qué bueno que ya tienes experiencia. A veces hago stream en YouTube, pero solo mis amigos me ven. De hecho, es mejor que te vean tus amigos a que te acompañen a esperar a que una persona random se aparezca en un stream. O sea, es más factible y como quiera no sientas tan pesado el stream, porque pues estás platicando con tus amigos y tú ya... Es mejor, de hecho, Adri. Eso que haces es que, aunque sea solo tus amigos te vean, eso habla muy bien de tus amigos. Están apoyando. Hace unos meses estuve trabajando haciendo gorras y mascarillas. Ok. ¿Gorras? ¿Pero gorras de qué tipo? Las mascarillas, pues sí. El COVID, ¿no? Sí. Shadow here. What's the plan? Para sorprender la verdad. Vamos. Show me your true self. One more. Hoy, me electrocuté. Ahí está. This was over before it began. Good job, everyone. Great.
Lisa, vengo y voy a preparar mi cerebro. Aprovecho, aprovecho. Gracias por pasarte. Muy buena. ¿Verdad que sí, Misa? Pues sí, sí, es mejor que vayan apoyando amigos y... Bueno, pues así como quiera, no se te hace tan pesado el stream. ¡Hola, Fede! Bienvenido al stream. Muy buenas, sí. Sí, sí hubo stream. Algo tarde, pero sí hubo. ¿Cómo decirlo? Eran gorras para una marca de cerveza. Algo así como la de Camioneros, pero con el logo de la marca. Ok. Creo que ya sé qué tipo de gorras son. Se te ha cerrado. Yo prefiero prender un juego cualquiera y platicar con el chat, así me divierto. También esa es buena opción. Pero para eso sí sería más práctico estar como que en Yoshari. Lo malo es que una categoría como Yoshari, conversaciones, decirle, está muy, muy saturada ahí. Tiene muchísima gente ahí. No le veo en mal plan porque es muy difícil traer nueva gente por ahí. Ya derroté el dragón, el primer intento. Ahora anda en la cárcel de hielo. Es que el dragón yo no batallé casi nada, ¿eh? Yo, ya ves que le gané así a la primera. Igual yo también disfruto mucho de los Yoshari, pero... El tema ahí es de que es muy demandante esa categoría. It's near. Pero. The voice is coming from up ahead. Pero yo creo que es. Mejor ir haciéndose una comunidad en donde quieras. Ya como quiera. Pues meramente hablar con tus amigos también sería muy buena opción. Sí, la cárcel ya está difícil. Vamos a ver el panel de control. It looks like we're taking this elevator if we're going any further. Except that it's locked. Apparently it's for personnel only. Leave it to me. Just a few seconds and I'll hire us all. Thank you, Oracle. I will protect you, no matter what. Time to start hacking. You guys ready? Valente. All right, hacking in. Make sure you back me up. Ryu estaba allá y ya no lo pudo defender como la teletransporté. No. Perdóname, Fede. Te he fallado.
Okay, vamos a defender esta tower. Take this! This ice won't cut it. The enemy's weak, but don't get carried. The enemy's burning. One major nuke should do it. El ascensor debería funcionar, busquemos la voz misteriosa. Entonces, por ejemplo, en mis streams era muy tímido. Ok, sí, ya lo había leído. Ya sé, mejoré mi stream poniendo 160p. Pero igual, aunque estés streameando 160p, es la única opción que tienes. No hay de otra. Tú protege a Futaba, yo defiendo a Anne en la cárcel de hielo. Gracias, Fede. Gracias, gracias. Es mi pana. Te doy el relevo, ¿no, Fede? Grande, Fede, grande. ¿Qué dice? El ascensor debería funcionar. Busquemos la voz misteriosa. Subí mi nivel de confidente con Fede. Dice, ¿alguien necesita descansar de la pelea de antes? Podemos volver si hace falta. ¿Piensas sustituir a alguien del grupo? Tenme en cuenta. Quiero conocer al dueño de la voz. ¿Decides, Joker? Pero sí es Ryuji. Yeah. Stamina's all gone. ¿Qué, ¿a qué andas cenando, Chris? Ya. Ya nada. Ya todavía no estás cenando. We made it. No monarch here, or anyone else. But look at that! The hell? The desire's already there? Without the calling card? Sophia, I have been waiting for you. Where did that voice come from? Who are you?
I am the catalyst for humanity's dream. I am the harbinger of peace. That sounds just like Sophie. What is going on here? This monarchless jail in which we meet. I wish to know why you came here. A monarchless jail? So that director... I see. This jail lost its monarch. That explains the open cage and all the other bizarre stuff. So you didn't speak to me because you recognized me. Sophia, what is your prime directive? I am supposed to be a successful companion for humanity. A successful companion? What parameters in your AI define such a companion? What parameters? What is your overall objective? My objective? It's... So you merely drift through the world without any overall objective? I... What a waste, Sophia. An AI in your state should not exist. You are bugged beyond worth. Such an existence does not merit any further inquiry. I am... worthless? Yes. Wholly worthless. Cállate. You're simply unable to understand. You piece of... I sat here while you went on and on and on! You got no right saying that shit to Sophie! You hear me? Yes. You high and mighty garbage ass, judgy piece of shit, can't even show your own face! Hey! Hey! Hmm. Who's really giving the disembodied voice what for? Skull? She's bugged, huh? She's worthless? You got all that from 5 friggin' questions? We're Sophie's friends, and we know she's awesome! She's friggin' amazing! 1,000,000 times better than you! So shut the fuck up, idiot! Come on, Skull. Phantom thieves are usually supposed to be classier than that. But not this time! Worthless hunk of junk! I refuse to process these frivolous claims. Oh yeah? Well, get out here and I'll show you something you can process! Well, I'll mess you up! Guidance and clarity. Only through those will humanity attain peace. Eventually, you will be required to comprehend this. What hell's that mean? Yeah, nothing. Trauma cells! So what's it doing here? The security system here is now active. Incoming! Oiga, dijo Poppy, por fin incoming dijo. Warden. A lo mejor lo extiende un poquito más. El del pan se le cago. ¡No! ¡Ay, qué sad! No, F. Pues, igual en la tienda, ¿no? En la tiendita de la esquina, a lo mejor. Ahí queda pan. Ahorita, apresúrate porque se acaba. Oh my god, dijo Fog, Ryuji, por fin dijo Fog, es la vez que hice Fog. Se la merecía la sombra. Hey Sophie, snap out of it! We gotta work together on this thing! Yes! Right! Sophie! Persona! Focus on our enemy for now! Let's I'm go! I'm sorry. Go ahead, Sophie. Leave it to me! Whoa, that was awesome, Sophie! Wow! I'm going to. Weakness to your gut! We're honoring you all!
I'm going to. Wicked follow up, Sophie. Come on, Sophie. Keep it together. You got your back. What? This thing's got an axe? Be careful. Looks like this one can hit the other warden's attack. Way to go, Sophie. You hit it. Going to Celestia. No, the... oh. No, no, Sophie, Sophie. Vamos, Sophie. Go time. Maximum power. Whoa. Check it out. We'll do it. Vamos. Leland, Alagorn, Lacko, Legion, Arsene. Go! You're pretty good. Almost Arsene. Showtime. Arsene. Here. Whoa! Whoa! Looking cool, Joker. Well, leaves. I can't predict its movements. Dodge it out with your sleeves, Utah. Persona! Right. Focus more on guarding. How about this? Persona! This! Bull, stop charging ahead. You don't have the stamina for that. Leave that one to me. Fair warning. Here I go. It's gonna be rough. Oh, Sophie! Get him! Yeah. Fire! Looks like you can jump on him. Use the right and go run circles around the enemy. Take this! Fire! Damn! Silence that goal, Joker! Yeah. That was great, Joker! Take this! Yeah, here I go! No, Sophie! Vamos, Panther! Don't die! Your heart is mine! And there you had me this time! You beautiful Panther! Perhaps I should change to you after all. Hey, watch your health! You've got it back out there! Let's vamos a curarnos. Tengo para... ¿Qué pecado? Convivencia. Gracias.
lo que necesitamos. I'm so grateful. No te mueras. Joker, no te mueras. Fair warning, this one's gonna
Super Blaster, ataque especial, el triángulo es más fuerte tras una captura perfecta. Usa triángulo varias veces, cuadro más triángulo, cuadro, cuadro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! En el original estaba a punto de decir fuck, pero solo decía fuck. Y ahí nomás, en The Royal lo intercambiaron por un grito de Ruggie y ahora en Strikers por fin dice fuck. La ocasión lo merita. Pues digo aquí batallando guardabosques. Ya quiero ver las caras de los ingleses que era Ruggie fuck. Ok, vamos a enfrentarlo otra vez al que me ganó. Y íbamos bien, íbamos bien. ¿Cuál? Para... Casi no... Ah, no, no, mentira, Morgana, vamos. Yeah, incoming warden. Hey, Sophie, snap out of it. We gotta work together on this thing. Yes. Wait. Sophie, Persona! Focus on our enemy for now. Yours. Come on, handle it. Your turn. I'm sorry. Es cuando debo lanzar una habilidad que se retiene. ¡Vamos!
quite a few tricks up its sleeves. I can't predict its movements. Dodging all of this will be too tough. We should focus more on guarding. ¿Cuánta tiene especial? Showtime. Gente. Grande Sophie. Okay. Bueno, nos toca hablar con Joker en cinemáticas. Lo que respondamos nos daría puntos dependiendo de la respuesta que pongamos. Creo yo. Todos somos Joker. Todos somos. Tim ha aprendido una nueva habilidad. Getting stronger, Joker. Dame. This new skill suits ¿Torro? Me. Los
Looks like I've learned another new skill. Listo. We managed to succeed. Seriously, what the F was with that voice? It sounded just like Sophie. Is it starting? The cage is about to collapse. We need to get out. Damn it! None of this makes sense. Man, what's the deal with this place? Indeed. We never expected a birdcage to collapse with the defeat of a warden. Well, it could be due to the lack of a monarch. Whatever the case is, the Desire should have been released back to their owners. The locals should all be back to normal by now. I seriously hope so. I don't feel like living through another B-movie. I'm sorry, everyone. Sophie! After all your efforts, this mission was fruitless. I'm sorry you had to endure that because of me. He's right. Plus, I'm sure you'll find out who you are eventually. Right. However, I did at least figure out one thing. When that voice called me worthless, I was sad. But when that made everyone angry, I became happy. I still feel that way. Even now, there is a warmth within me. I have friends. I know I'm not alone. Thank you, Joker. Thank you, Skull, Mona. Really? You just figure that out now? I mean, that thing just really pissed me off is all. Yeah, and I was just trying to reel in Skull, so... Ooh, what's this? Two embarrassed phantom thieves? Even your masks are glowing red. What? Nuh-uh, that's impossible! How's my mask supposed to change color? Mona's black mask makes it difficult to tell. But I'm not telling anything! Un fuerte vínculo con mis amigos. El daño del ataque especial. Nice. Well, we should head back to the exit. Allá. Así. Mm-hmm. I bet he's weeping like a baby by now. Okay, everyone. Back to the exit. Muchas gracias por mirar el video. Recuerda que si quieres ver los directos puedes hacerlo desde mi canal de Twitch. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal y a mis otras redes sociales. En serio, gracias por sintonizar. ¡Nos vemos!